Buenos días. La Candelaria es uno de los puntos más importantes de Bogotá. En ellos se encuentran empresas, edificios y centros culturales. Pero detrás de la villa encontramos la vida de nuestros antepasados que perdura entre calle y calle. El patrimonio cultural que podemos encontrar es bastante las historias de cómo se fundó Bogotá, y los mitos y leyendas son nuestro centro de interés en este recorrido por el centro histórico de tu Bogotá y mi Bogotá. Los vendedores de maíz, las iglesias para Semana Santa, las calles tienen historias que nos permiten conocer cómo fue el comienzo de nuestra ciudad. Desde los políticos hasta las personas que piden plata saben que con el tiempo serán parte del patrimonio de la ciudad. Los artistas con su trabajo muestran reflexiones sobre el mundo y cómo pueden mejorarlos con sus obras. Entre ellos, Jorge Olave. Sus trabajos fueron importantes para Bogotá y para la Candelaria exactamente, ya que decidió hacer esculturas a diferencia de esta que está aquí en mi espalda. Sus esculturas muestran los oficios de las personas común y corriente o mitos de esta localidad. En total son 33 esculturas las que vemos en los techos de las casas, como si fuera un museo en las calles del centro. Aunque este trabajo comenzó en el centro y muchas veces nos quedamos en criticar que todo lo bueno está en el centro. Jorge Olave también tiene trabajo en Ciudad Salitre y barrios como Sierra Morena, que se pueden visitar, tener un buen plan y muy barato, el gratín como nos gusta.
Olavia aparece muerto en su taller. Hasta hoy su muerte es un completo misterio, pero su recuerdo sigue en los techos de varias casas adornando la historia.